Tenemos que salirnos de la obsesión con el modelo. Yo recuerdo cuando yo estaba en el Banco Central hace ya tanto tiempo, casi 45 años atrás, algunos economistas hablaban del modelo yugoslavo. El modelo yugoslavo. ¿Dónde está el modelo yugoslavo? Está enterrado, ¿no? Y ahora algunos diarios hablan del modelo neoliberal o del modelo social de mercado. En realidad todo eso es para entretener algunas clases de antropólogos, sociólogos en la universidad, pero nada tiene que ver con el verdadero tema. El verdadero tema es que hay que invertir para crecer. Y la discusión es en qué invierto, cómo lo hago. Y el Estado hace una partecita, hace el 20% de la inversión. El sector privado hace el 80% y decide en qué invierte. Si quiere invertir en casinos unos, en hoteles otros, en pistas otros, el mercado se ocupa de eso. Lo único que hace el Estado es dar algunos incentivos y nada más, pero no hay que seguir el modelo francés o japonés, que supuestamente era elegir las industrias que iban a tener éxito. Así en Francia se apoyó la Compagnie des Machines Bull, que era supuestamente el competidor de IBM. ¿Y a dónde está la Compagnie des Machines Bull hoy? Enterrada, ¿no? Y los japoneses tenían el MITI, que era el ministerio que decía esta industria sí, esta otra no. Felizmente Toyota, Komatsu y otros no le prestaron ninguna atención al MITI y hicieron sus cosas. Entonces tenemos que invertir, ese es el secreto, y tenemos que pensar las decisiones de economía que se toman, ¿favorecen eso o no?